llegan los precios sin IVA. Y nosotros vinimos aquí a la zona de Mataderos para hablar con Ramiro, sí, de aquí de Masivos. Bueno, Ramiro, la pregunta que hacía Lorena es la siguiente. ¿Llegaron los precios sin IVA? ¿Ya están? Sí, llegaron. Nosotros, en nuestro caso acá en Masivos, pudimos implementar la... Bueno, hubo que hacer el desarrollo, ¿no?, para poder cobrarlo. Ya el viernes a las 9, 10 de la mañana ya estábamos cobrando los frutos exentos a cero IVA. Vos decías, hubo que hacer un desarrollo. ¿Por qué un desarrollo? No fue simple porque la verdad que la aplicación fue medio rebuscada. No, a diferencia de, no sé, hay productos que tienen IVA 21, otros que en su momento tenían IVA 10,5 como la harina y las lentejas. En este caso, el IVA exento es solamente para los consumidores finales. Que ahí está un poco la problemática, claro, nuestra para el mayorista, que a un consumidor le tengo que cobrar una cosa, sí, a un cliente inscripto o un comerciante que viene, le tengo que cobrar el IVA. Venite conmigo, que le vamos a explicar eso en la práctica a Lorena y a toda la, sí, gente. Acá tenemos uno de los productos sin IVA, que es el azúcar, ¿no? Uh-huh. Es así. Exacto. ¿Cuánto sale hoy el azúcar? Mira, hoy tenés el azúcar, bueno, la Ledesma 40,70 y si no, la, uh-huh, Chango a 46,58. Sí. Acá vas a ver el precio por 10. Eso, esto es lo que hay que explicar, el cartel, ¿no? ¿Qué significan los precios del cartel? Porque tiene un precio acá que dice precio final. Claro. Pero acá abajo hay uno sin IVA de 3,85. Exacto. No, el precio que nosotros... Siempre los mayoristas vas a haber comunicado el precio final y el precio más IVA, porque es el precio que le sirve al comerciante. Sí. En este caso, el precio sin IVA es el mismo que estamos poniendo para el consumidor final, que aclaramos, solo para el consumidor final, digamos, ¿no? Claro. En este caso, bueno, el consumidor final no paga directamente el IVA. Claro. O sea, viene y lo paga 38,50 cada paquete de azúcar. Ahora, explícame bien esto, porque esta es la parte que a mí me cuesta entender. Yo tengo un almacén. Sí. Vengo a comprar... azúcar, como acá, sí, un bulto de azúcar. ¿Qué precio pago? ¿El más caro o el más barato? Claro. Yo te iba a tener que cobrar 46,58 cada paquete. Sí. Y vos vas a tener que vender al consumidor sin el IVA. Y entonces te va a quedar, ese IVA que me pagaste a mí, te va a quedar como un crédito fiscal. O sea, que el señor que tiene un comercio tiene que pagar el precio más caro para después poder vender sin el IVA en su comercio. El costo para el comerciante siempre fue el precio más IVA. Claro. Lo que paga es con el precio con IVA, digamos, ¿no? Pero bueno, él en su ocasión tiene que ponerle su rentabilidad al precio sin IVA. Sí. Y bueno, quedarse con ese crédito fiscal y tratar de compensarlo con el resto de los productos, que ahí es un poco la problemática de cómo está aplicado, cómo fue aplicado, que no fue aplicado para toda la cadena, claro, sino que fue aplicado solamente para el eslabón, que es la venta al consumidor final. O sea, paradójicamente, el precio para del mayorista, del comerciante, es más caro que el que paga la vecina acá enfrente que viene a comprar un paquete de azúcar. Exacto. En este caso está pagando un 21% más caro el comerciante que el consumidor. En este, nosotros en Masivos también, es una singularidad de cada mayorista decide, tiene su política comercial, ¿no? Sí. Pero nosotros tampoco cobramos un diferencial al consumidor. Esto mismo que hacen otros mayoristas, vas a ver que bueno, el consumidor paga un 10% extra por ser consumidor. Acá en Masivos paga la misma tarifa que el comerciante. Claro. Y bueno, y si da si da estas cosas raras de los productos que están exentos de IVA, que el consumidor lo paga exento, el comerciante no lo paga exento. Bien, vamos a hacer una recorrida entonces para que la gente entienda además, sí, cómo son los para... precios. Porque fíjense, acá está el precio que el mayorista le va a cobrar al almacén. Sí. Y este es el que va a pagar la vecina que vive acá enfrente, que viene a comprar un paquete de azúcar. A 38 pesos. Es la bolsa de 10. Claro. Sí, a 38 pesos, exactamente. El azúcar es el único producto donde no tenemos fraccionado por el tema de rotura. Sí. Se hace una mugre, si no. Bueno, pero pueden acceder a otras azúcar más premium por unidad. Pero si nos vamos a la yerba, sí, lo tenés por unidad, por ejemplo. El resto vas a encontrar acá el paquete, pero bueno, la gente viene y abre y se lleva la unidad, ¿no? Claro. Se lleva el paquete individual y paga, en este caso, el paquete de kilo. A ver. 138,90. Está, 138 sin el IVA. Y acá arriba, fíjate, está el precio final para el comercio, que es 168. Para que la gente entienda bien en su casa. Sí. Sería como si este fuera el precio desde hasta el jueves pasado. Sí. Y este es el precio de hoy sin el IVA. ¿Es así? Exacto. Sí, ese es el subsidio, digamos, que el gobierno decidió hacer Martín al bolsillo de la gente, que bueno, ya no está pagando esa diferencia. Claro. O sea, sí, Lore, decime. Hay algo, una cosita que no entiendo. ¿Cómo sabemos nosotros si el comerciante está aplicando, sí, eso o le está cargando el IVA, le está trasladando el IVA al consumidor final? ¿Quién lo controla eso? Bueno, esa es la otra pregunta importante, porque es una de las preguntas que la gente se hace. La pregunta de Lorena es la siguiente. ¿Cómo sabemos que el precio es un precio sin IVA? O sea, ¿cómo sabemos que no se aumentó el precio para después descontarlo con el precio
engordado, por decirlo de alguna manera. Mirá, es el miedo que tiene todo el mundo, incluso entiendo que los gobernantes, esta medida ya era una idea que viene de años de implementar y nunca se implementó con ese temor. Yo te digo, en el caso de los mayoristas, lo nuestro es muy competitivo. Para mí, si yo puedo bajar un peso, un producto, lo voy a bajar. No por el consumidor, quizás el consumidor no tiene tanto el peso en la cabeza y está acostumbrado a pagar algo, 100 pesos, lo va a pagar 100 pesos, pero, pero para el público nuestro, que es el comerciante, es muy importante tener el mejor precio para lograr el liderazgo, digamos, y sí, el comercio mayorista lo baja, eso no te quepa la duda, porque si no, mañana están todos en otro mayorista y no estarían acá. Claro. Hay otra pregunta clave, mientras nos vamos moviendo en las góndolas buscando otros productos. La decisión de bajar el IVA se da después del lunes negro y del cambio de los precios. Exacto. Entonces, la pregunta es... ¿Compensa? ¿Está más caro o más barato hoy, lunes, un producto de lo que estaba el lunes pasado, por ejemplo? Mira, el viernes nosotros aplicamos, siempre aplicamos cambios de precio los días sábados. La verdad que la semana fue de mucha incertidumbre, no teníamos listas, los proveedores no tenían, la verdad, dato firme de a qué precio nos iban a reponer la mercadería. Para nosotros era un problema porque, bueno, no sabíamos quién te iba a entregar o no entregar. Hay proveedores que nos entregaron, otros que nos entregaron una parte de los pedidos, unos que nos pasaron lista de precios, otros que más o menos dijeron, mira, vamos a aumentar 10%, 15%. Es el día de hoy que no tenemos hoy remarcado todo, porque no hemos recibido las listas completas. En algunos casos se han recibido, hemos hecho un poco el ejercicio, muchas cosas quedaron más baratas, algunas cosas quedaron igual, en el caso de la harina, de repente quedó, la harina, por ejemplo, tenía una tasa de 10,5 de IVA, y quizás subió un 15, entonces ahí quizás está más o menos igual. A ver. Nosotros no hemos aplicado tampoco el 100% de la lista, tratando de morigerar el impacto, ¿no? Así que va a quedar más o menos, le queda a la gente. O sea, si no hubiera habido el lunes negro, estaríamos en el mismo lugar. Yo creo que los precios todavía se están recomponiendo. No creo que ningún supermercado tenga hoy realmente la lista de reposición, porque ni siquiera el proveedor sabe bien a qué precio te va a reponer. Hay proveedores que nos pasaron una lista de precios y dijeron, no, mira, lo pensé al dólar 65 y llegó hasta 57, así que bueno, ya están aplicando descuentos comerciales o están morigerando ese aumento. A ver. Entonces, yo creo que realmente va a estar bastante equilibrado el precio sin el IVA, aplicado ya el costo de devaluación, por lo menos en lo que es... alimento, commodities, hay productos que quizás no tendrían por qué aumentar 20%, donde la incidencia es menor y no tiene por qué, y tiene que quedar más barato, ¿no? A ver, Guille, te escucho que estás ahí con curiosidad. Mientras yo hablaba con él, pensaba qué país, ¿no? Porque, digo, qué difícil es que, un comerciante te diga no tienen precio las cosas. Claro, nadie sabe bien cuál es el precio real de algunas cuestiones. O sea, un mismo producto en un lugar, con relación a otro, la diferencia era 100 pesos. Repito, ¿eh? Un lugar... vas al otro, que está a 200 metros y la diferencia era de 100 pesos. Entonces, yo te propongo, Martín, si podés, hacer un picadito de precios bien cortito, para que quien nos está viendo diga, en mi barrio está más barato o en mi barrio está más caro. Pero bien picadito, si podés. Mirá, me voy a venir desde un producto que es fundamental para la gente y que yo sé que están... que le van a prestar mucha atención a los precios. Mirá, acá tengo algo que se ha vuelto un lujo, que es la góndola de los quesos. Sí. Y acá tienen, por ejemplo, el queso barra, el que usamos para hacer los sanguchitos, 254 pesos. ¿Esto es para qué cantidad? No, pero acá te corrijo, pues en los quesos no entra. No entra, claro, verdad, claro, no entra. Un queso cremoso está a 58 con interés, pero ya final, ya el precio con IVA. Ahí va, entonces me voy a los que sí tienen el descuento. Tenés razón, mala mía, metí yo la pata, pero la leche sí, esto sí es importante. La leche, tenemos leche acá en caja, la UAT. No, tenemos la leche Verónica, en este caso, bueno, hoy está oferta a 46 pesos, final para el comerciante, pero si ves el precio chiquitito acá que ponemos para el consumidor final, a ver, 38. Es 38,01 la unidad de leche. Eso, tengan en cuenta, te digo porque yo compro la leche porque tengo un nene chico, que es el precio para la leche de caja, no el sachet. Es 38 pesos para la leche de larga vida, digamos. Exacto, la leche de larga vida. Muy buen precio. La verdad, en este producto no hemos ajustado el precio, no sabemos qué precio vamos a reponer. Entendemos que leche, bueno, por lo menos entendemos que el packaging, el tetabrique y más,
puede ser que tenga una incidencia en el costo que vaya a aumentar. Claro. La leche no debería aumentar, por lo menos el productor no creo que le paguen la leche en dólares. Claro, es cierto, vos decís los costos que uno no ve a veces, exacto, ¿no? Que es el costo de la caja, el costo del... Bueno, acá tenemos que café me ibas a mostrar, ¿no? También claro, que está dentro del... De, que no estaba, pero... Sí, el café está dentro de los precios también. Sí. No, un poco, vos me preguntabas el tema de claro, si cuánto impactaba, cuánto no. Depende un poco la incidencia que tenga en la estructura del costo el producto. Por ejemplo, hay la harina, el trigo, además, es 100% un commodity, digamos, ¿no? Es un producto que el productor o lo vende a alguien acá que hace harina o lo vende afuera, bueno, directamente. Entonces, y en ese caso el packaging no influye prácticamente, como mostrábamos lo de la leche. Y quizás el packaging no es tanto la incidencia, y si el producto, el 100% del producto, pega bastante, digamos, ¿no? Claro. En el café es lo mismo. Café es un producto que, bueno, que se importa, acá no producimos café, claro, solamente se tuesta, se importa el grano y se hace el café. ¿Y sale cuánto el café? Ah, bueno, acá tenemos el... Acá está el precio, mirá, 99, tengan en cuenta otra vez lo mismo, ¿no? Este sí, es el Dolca Suave, el de la cajita chiquita esta que tengo acá. Sí. Este precio es el que va a pagar el almacenero que viene a comprar a mayorista, 99. Y este precio, 82,50. Café no es 60 tampoco, ¿eh? Pero es un hablando un poco de la remarcación o la incidencia, café claro, va a pagar 100 pesos, el 99,82, sí, con IVA, este con IVA. Lo que está exento es... mate cocido, té... Ahí está. O aceites, no sé qué. El café no está exento. A ver si llegamos. ¿Tengo tiempo para ir al lado del aceite? Sí. Y ahí vamos al aceite, que es importantísimo. Ahí cerrás, sí, con el aceite. El aceite es muy importante. Mirá, vamos a dar la vuelta por acá. ¿Aceite vamos por allá o por allá? Vamos por el medio. Vamos por el medio, entonces. Nos vamos caminando. Mientras tanto, decíamos, es muy difícil de entender... ¿cuál es el camino que van siguiendo los descuentos? Lo importante que la gente tiene que entender es que cuando va a comprar al almacén lo va a percibir allí, claramente, ¿no? En el final de la cadena. En este caso, la dificultad, lo que charlábamos recién, es para comprender entre que un mayorista, o sea, un almacenero, venga acá y pague más que lo que va a pagar alguien que saca solamente un producto. Claro. Históricamente, digo, uno lo tiene asociado en su cabeza con que es al revés, ¿no? Que cuando uno, que el mayorista tendría que pagar menos. Bueno, pero en este caso, está armado de tal manera, funciona con una lógica tan compleja. Sí. Mientras vamos dando vuelta nosotros caminando. Bueno, acá tengo fideos, por ejemplo, Guille, si quieren saber, les paso un datito de fideos mientras me voy para el aceite. Mira, 32 pesos, este paquete de fideos, sí, que está acá. Este es el precio que paga, insisto, el comerciante que viene a comprarlo acá. Y para la gente, sin IVA, 26 pesos con 50. Acá en este caso está separado. Sí. Para el precio unitario. Lo que nos pasaba el viernes, bien, es que mucha gente decía, esto entra, esto no entra. Este fideo que está acá en cajita entra. Y bueno, no todo, ¿no? De repente... No son todos los fideos. Claro, claro. Por ejemplo, estos no. Estos que están como preparados, ya no, porque es como un alimento... Es un fideo, pero no es un fideo. Claro, no está... Es el fideo en paquete. Un fideo claro, de la heladera que es fresco, no entra. Bien. Entonces, vamos al aceite, acá, que eso sí era importante que... Lore, vos decías clave, ¿no? El sí. El aceite, mira, uy, me perdí en las góndolas, te digo que tengo un mareo acá adentro. Bueno, suele suceder, menos mal que estás con un especialista ahí. ¿Con qué vas a cerrar? ¿Con el precio del aceite? Cerramos con el precio del aceite, nos vamos a ir hasta la punta de la góndola mientras vamos viendo, bueno, acá hay una cantidad de cosas, todo lo enlatado que estamos viendo acá, morrones y esas cosas, no va a entrar. No va a entrar, no, eso no. Arvejas sí. Claro, pero claro, no entran los productos más caros, digo, la lata de espárragos no va a entrar, y... pero por ejemplo la jardinera, los más accesibles sí, y bueno, y acá nos vinimos al aceite. Vamos a elegir un aceite que común, que la gente lleva habitualmente, este es el de girasol. 123 pesos sale para el almacenero que viene a comprar el precio mayorista. Y 101 paga la persona que lo va a consumir en su casa, el consumidor final. Tengan en cuenta que este aceite que estoy mostrando es de 1,5 litros. Sí. Porque acá tenemos uno más, el de litro, por ejemplo, está 63,90. Vos decías, Lore, para que la gente vaya comparando claro, con su casa. Sí. 63,90 el de litro. Bueno. 101 el de litro premium. Medio. Claro, y acá una marca un poquito más premium, me decía. Importante. 69,90. 69,99, sí. Exacto, la botella de 900. Okay. Claro, 900. Bien, Martín. Sí.